Buenas noches, de nuevo con ustedes este servidor, Jason Stevenson Jaramillo Ochoa, primer doble colombiano en ganar el Oscar de la Academia Mejor Doble. La semana pasada estuve doblando a uno de los motorratones, todo iba muy bien, hasta que se me atravesó el gato silvestre. Primera vez que saco 200 kilómetros por hora a una moto. Que yo para el adulto soy malo. Hace muchísimos años quise doblar a Centella y me pasó un accidente. Claro, como el personaje va encapuchado, no veía ni tío y casi me mato pasando por un rompoy. Y al tema de los motores le tengo respeto. Es más, el único carro famoso en que me he montado fue el auto fantástico, y eso porque se maneja solo. Es que yo no me imagino al lado de ese demente de Toretto, que tiene más fotomultas que el correcaminos. Qué mal les cuento, lleno de trabajo. Esta semana me toca doblar a la Pantera Rosa. Es un reto muy duro porque me toca salir idéntico a ella en cámara, o sea, rosado y en pelota. La verdad, lo estoy pensando, es que no todo es plata. Es como la ocasión en que me propusieron doblar a Popeye el Marino y tenía que darle un beso a Oliva. Eso es imposible con esa narizota que tiene esa mujer. Eso sería como, por ejemplo, doblar a Batman y tenerle que dar un beso al Pingüino. La única diferencia es que la una es plata y el otro es gordo. No, muchas gracias. Créanme, hay doblajes que uno la piensa. Una vez me propusieron doblar a Cruella de Vil, no acepté porque pues no me dieron el presupuesto para las 101 bolsitas plásticas para recogerle las 101 porquerías a los dálmatas. Les cuento que ahora, para el mes de agosto, voy a tener que pasar por una ferretería, comprar unos tarros de pintura. Sí, pintura azul, ya seré uno de los pitufos en la última película que se estrenará para el próximo año. Hablando del próximo año, ya tengo ofertas, claro que sí. ¿Quieren que doble al gato? Así como lo oyen, al presentador de Sábados Felices. No tengo problema, excepto que encuentren un par de zapatos del mismo número que calza ese señor y que me los puedan adaptar. Así me tenga que dejar crecer las uñas 5 meses. Es que ese señor no camina, esquía, qué patotas. Oiga, don Gato, ¿por qué usted no se dedica al cine? Con esas patotas que tiene, prácticamente podría doblar al abominable Hombre de las Nieves. Ay, un billetico, gato. Reportó Jason Stevenson Jaramillo Ochoa, maestro del doblaje del séptimo arte y del doblaje de ropa en la lavandería en donde trabajo medio tiempo. Buenas noches.